Buenos días a todos los televidentes de Provincial TV Los Ángeles. Nuevamente los encontramos acá en la Plaza de Armas, nuestra ciudad capital provincial, para contarles y llevarles los pormenores de lo que se está sucediendo con el sindicato de la Fundación Juan 23, en la cual estamos con la presidenta, la señora Fabiola Riquelme, quien tiene una declaración pública para todos ustedes que tiene que entregar. Señora Fabiola, muy buenos días. Buenos días. Quisiera contarle a todos ustedes que hoy día aquí tengo la carta que fue enviada a los correos de los socios y de las socias de la Fundación Juan 23, es decir, de los trabajadores, perdón, de la Fundación Juan 23, donde se le propone que se les da en realidad dos días para que decidan volver a trabajar. Les hace una propuesta de que aquellos docentes con 44 horas van a recibir 600.000 pesos, que aquellos asistentes profesionales con 45 horas van a recibir 600.000, que los asistentes de la educación auxiliar y administrativo van a recibir 690.000 pesos, proporcional, imponible, en dos cuotas, y que además les dice que para que acepten no se les va a descontar sus sueldos de octubre. Sin embargo, lo que no dice aquí, que esto es ilegal, esto no corresponde, aquí se miente, porque no es una propuesta en que una nueva oferta donde los trabajadores tengamos que votarlo de manera secreta, que es lo que dicta la ley. Esto no corresponde. Lo que ellos pretenden es que los trabajadores volvamos a nuestros lugares de trabajo, porque están viéndose, ¿no es cierto?, con los tiempos cortos, y en vez de sentarse a negociar con el directorio, como habíamos quedado de que ellos no iban a llamar, en vez de hacer eso, ellos han decidido ocupar, para lo que nosotros hemos encontrado, una práctica antisindical, y además, de acuerdo a lo que nosotros entendemos, la última oferta es del 6 de septiembre, y aquella dice que el bono que recibiría cada persona es de 165.000 pesos, y no de lo que se está ofreciendo en este correo que le llegó a los trabajadores y que, claro, al directorio no nos llegó. ¿No es una forma, cierto, un poco intrigante que están como amenazando a los trabajadores, a sus funcionarios? O sea, obviamente es una amenaza, vuelves de aquí a dos días y yo te pago tu sueldo y te doy este dinero, y si no vuelves no te pago nada porque no tendríamos cómo recuperar, dicen ellos, cuando en realidad en un comienzo habían dicho que se podía recuperar hasta el 31 de enero, hay una contradicción ahí. Y lo otro que quisiera yo dejar sumamente claro, de que ellos hacen mención a que los profesores jefes volveríamos al día 30 de la huelga, pero lo que no le dicen a la comunidad es que volvemos por mediodía, por cinco días, es decir, en 5 días, en media jornada, nosotros tenemos que hacer reforzamiento porque es el dictamen del director nacional del trabajo, pero no es nada más. ¿Ustedes creen que vamos a alcanzar a hacer lo que ellos proponen, terminar cuarto medio, poner nota y todo lo otro que falta? Es más, fíjense que esto es más grave aún porque ellos esperaban que el día lunes esperaban tener la mitad de sus trabajadores en las aulas. Sin embargo, es tanta la convicción de los trabajadores que hoy día, siendo día jueves, ellos apenas, no sé si alcanzan a tener 20 personas en los colegios. ¿Con 20 personas podrán atender a los estudiantes? ¿No será mejor sentarse a negociar con el directorio e ir avanzando en lo que hemos ido revisando? Ellos más le dicen a la ciudadanía que han hecho 8 propuestas. ¡Qué gran número!, dirá la gente. Fíjense que las 8 propuestas es la misma cantidad de dinero con otros nombres. Eso es lamentable lo que hemos vivido hoy día como sindicato. La Fundación Juan 23 nos ha vulnerado de nuestros derechos laborales. Aquí no hay un respeto por sus trabajadores, no hay un respeto por sus dirigentes, que en vez de mandarlo por un correo, ni siquiera como un archivo Word, en vez de mandarlo así, ¿por qué no nos llamó? ¿Por qué no nos sentó y dijo, ¿saben qué? Voy a hacer una nueva oferta? Y nosotros hubiésemos hecho lo que la ley nos obliga, que es llamar a votación secreta. Y bajo esta condición, ¿tienen antecedentes de que alguno de los funcionarios haya sentido amedrentado y que haya dejado esta huelga por estos días? Mira, lo mismo pasó con una carta que le envió antes de la votación de la nueva oferta. Provoca enojo, provoca rabia, porque en realidad los trabajadores se sienten vulnerados, pasados a llevar, y lo hemos dicho en más de una ocasión. Estamos nosotros un David contra un Goliat, y ellos como Goliat han hecho uso de todo su peso sobre nosotros. Por eso es importante que la
comunidad sepa lo que estamos viviendo nosotros como trabajadores. No somos nosotros los intransigentes. La Fundación Juan 23 no ha querido mantener un diálogo real, sincero, donde pudiéramos llegar a acuerdos. Lo que de alguna manera sentimos el día, la última vez que estuvimos conversando, pensamos que habíamos tenido un avance, porque ellos ya dijeron, y lo dijeron en la mesa, de que la Fundación Juan 23 no se va a quiebra. Sin embargo, ahora en la carta que le mandan a los correos a los trabajadores, dicen que si se prolonga la huelga, no es posible asegurar el pago de las remuneraciones. Por favor, todos nosotros sabemos que en el mundo educacional, cuando hay estas situaciones, mientras se haga un calendario de recuperación, como ellos dijeron hasta el 31 de enero que se podía, si hay ese calendario de recuperación, las subvenciones llegan en forma completa. ¿Qué se viene para ahora? ¿En qué parada está el sindicato? El sindicato Fundación Juan 23 está en la misma posición que sus socios y socias. Estamos aquí, a las 3:30 nos manifestamos nuevamente, invitamos a la comunidad, si quiere acercarse y apoyarnos, a los estudiantes, a los apoderados, para que puedan también hacer sus descargos, porque creo que hay un altún de cartas en la fundación de cada uno de los apoderados, parece que de manera independiente, y de algunos centros generales de padres y apoderados, porque no se han podido organizar ellos, porque están cada uno por colegio. Así que a las 3:30 nos encontramos aquí con toda la fuerza y todo el punch, como siempre, resistiendo. Al parecer ellos están esperando que llegue el día 30 y que nosotros vayamos por mediodía a hacer un reforzamiento y luego nosotros continuamos en huelga. Esta movilización continúa. Perfecto, señora Fayola. Muchas gracias y gracias por esta nota. Gracias a ustedes por venir tan rápidamente para esta nota. Bien, amigos, agradecer, cierto, a la presidenta del sindicato por esta entrevista que nos está dando en estos momentos. Y bueno, ustedes que en sus casas quedaron absolutamente claros de lo que está sucediendo con esta manifestación, que ya lleva 23 días de huelga, en lo cual hay muchas familias que están, cierto, sufriendo esta situación, y lo peor aún, que hay más de 6.000 alumnos que no están en clase, alumnos que de cuarto medio que están a punto de licenciarse, chicos de octavo que tienen que dar el CIMSE. En realidad es caótico la situación que está pasando, esta situación. Bueno, allá en el edificio que está al frente, en la fundación, tienen la palabra. No se han manifestado, han estado en forma cierto subrepticia, han estado entregando información a la comunidad que no es real, al parecer, ¿cierto? Y bueno, hemos tenido la entrevista de la presidenta del sindicato para poder aclarar esta situación que se está realizando. Desde la Plaza de Los Ángeles, de acá en la capital provincial, informamos para ustedes, Provincial TV. Que estén muy bien.